Dios mío. Lo único que se puede ver lo de Romana. Lo único. De todo lo que, de todos los paquitos que usted ha leído, el de Romana es el único interesante. Es verdad, es verdad. Eso es lo que dicen los comentarios. Bueno, mi gente, nosotros continuamos. Mi gente, lo invito a que vengan un día aquí al programa y vean lo que sucede detrás de cámara. Buenas noches, psicólogo Francis Paredes. ¿Cómo te sientes? Bien, gracias. Buenas noches, Nito Manejo. Sube el micrófono. Sube ese micrófono. Buenas noches. Como la primera vez. Tú sabes, hay que mantener su flow de profesional. Bonito, no, y a usted le queda bien. Gracias, gracias. Le hubiese quedado mejor si hubiese asistido a la reunión a la cual participé hoy. Gracias, gracias. Alexis, yo quiero que tú me hables sobre algo importante que tú terminaste de decir. Vamos a hablar del tema pautado para esta noche. Interesante es hablar con respecto a las pelas. El aspecto psicológico de las pelas hoy en día, entendiendo de que el mundo ha evolucionado, el mundo ha cambiado, ya las cosas no están como antes, ¿son factibles, son necesarias hoy en día las pelas a los niños? O sea, ¿es un modo de tú corregir y que tenga un efecto positivo hablándolo desde el punto de vista psicológico? No, buenas noches, público televidente. Desde el factor psicológico, tiene una característica muy factible. Antes, los padres de nosotros nos castigaban cuando hacíamos algo malo de una manera que agarraban cualquier tipo de herramienta, quizás un látigo, una regla, una varita, una de cualquier árbol, y nos pegaban a nosotros. Pero ¿qué pasa? Que hoy día eso ha evolucionado e incluso hay una ley que penaliza esta clase del castigo, que es la ley 136-03, que es la ley que protege al niño, niñas y adolescentes. Dime una cosa, nosotros tres, que venimos de una generación diferente a la que se vive ahora, nos criamos con un sistema donde habían castigo. Por ejemplo, muchas veces me hincaron en un guayo, muchas veces me hincaron en el sol, muchas veces uno tenía que hincado, tener una piedra aquí arriba, y uno entiende que este tipo de castigo, mirándolo desde un punto de vista, eran fuertes, pero surtió un efecto en nosotros. Usted era necio si pasó silencio, por toda esa tortura. No, silencio. En el caso de Newton Escalera, que lo conozco como la palma de mi mano, y un servidor aquí presente, no sé en tu caso y tú lo podrás decir ahora, nosotros no tenemos, gracias a este tipo de castigo, ningún tipo de antecedente penal. O sea, nosotros no caímos presos nunca, no hemos caído presos ni enredada, no hemos escenificado, no tenemos vicio de ningún nada. Tipo de show, porque estos castigos moldearon nuestra conducta, aún viendo lo terrible desde un punto de vista. O sea, ¿por qué no implementar ese mismo tipo de corrección en los niños para evitar la degeneración que se vive hoy en día? Resultan tres aspectos. Hay una clase de padres que utilizan, que son padres autocráticos. La crianza de ellos son autocráticos, democráticos y permisivos. Los autocráticos, Alexis, son los padres que nos decían a nosotros en aquel tiempo, es eso, y tú, por más razón que tenía que quedarte callado o en silencio, porque ellos siempre tenían la razón. ¿Qué pasa con esta clase de padre? Perdón. Ellos te castigaban de una manera que agarraba, de una manera físicamente, y también te moldeaban psicológicamente. ¿En qué sentido? En que en aquel tiempo, años atrás, cuando nos tocó la generación de nosotros, de Newton, tuya, Alexis, agarraban y te ponían, cuando tú, por ejemplo, hacías cualquier cosa indebida, agarraban y te ponían, usted está castigado, te ponían con un guayo en los pies y te ponían también un blo en la cabeza. Pero ¿qué pasa? Tú como niño, ¿qué hacías? Tú decías por dentro de ti, no voy a volver a hacer eso porque mi papá me va a castigar. Y tú sabías, y tú sabes que el castigo es fuerte. Entonces, ¿qué pasó? Moldeaba esa clase de conducta y tú no la volvías a repetir. Es el fruto que hoy día dio tu padre, el fruto que dio
Newton, su padre, el día que, que no somos delincuentes, que dieron ellos, que no somos personas delincuentes, no somos personas aisladas de la sociedad, no somos personas que ninguna clase de persona fuera nos puede decir o señalar, mira, usted hizo esto, usted hizo aquello. Pero la pregunta esa clase es, ¿por qué hoy en día entonces ese tipo de castigo es penalizado por la ley? Si eso dio tanto efecto positivo entre nosotros que somos jóvenes y en una generación adulta que hoy en día tienen cargos, son políticos, tienen diferentes posiciones y se han mantenido muchos, otros no, se han mantenido por su derecha. Entonces, ¿por qué no mantenerlo hoy en día? Profesores y psicólogos, principalmente en aquella década y en la década de ahora, nunca estuvieron de acuerdo con esa clase. Ellos lo critican, esa clase de maltrato. ¿Por qué? Porque ellos entendían que cuando tú ibas a una escuela en aquel tiempo y tú no tenías la posibilidad de tú aprender una palabra cuando te ponían a leer, ¿qué hacía la profesora? Agarraba, dame tu mano y te comenzaba a dar reglazo. Lea aquí, tú no leías y comenzaba a darte, dependiendo la cantidad de veces que tú no sabías ni pronunciar una letra, una palabra, agarraba y te daba una cantidad de reglazo. Una pregunta a el señor Alexi Calera, ¿a usted nunca le dieron su paliza? ¿Paliza? Sí, porque eso, en esos tiempos era paliza. A mí no me dieron paliza. O golpear. No, pela. Pela. Mi abuelo con chucho, me decía, con una correa. Te voy a dar una golpeada. Con una chancleta. Una golpeada era más o menos un par de fuetazos, pero ya una paliza incluía cucharones. De todo. No, yo no llegué a ese punto. De toda clase de herramientas que tenían en la mano. Cuando regresemos de la pausa, quiero que me conteste la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de castigos son los que en este tiempo deberían implementarse con los niños cuando desobedecen? Brevísima la pausa, señor director. Parte final del programa, saludando a Andri de Andri Pizza en el sector de Placer Bonito. Cómase su pizza, pero que sea de Andri Pizza. Mira, qué bueno que hay muchos negocios creyendo en nosotros. Saludos para el teórico reportando la sintonía. Mira, quiero ser breve. Quizás esto que voy a decir Una pregunta en el aire. Sí, hay una pregunta, pero como casi no tenemos tiempo, espero que el director nos dé algunos 5 minutos más porque el programa empezó un chin tarde. Mira, quizá por la conducta que a mí me criaron en mi casa, gracias a doña María Delgado, tú sabes que cuando yo estaba pequeño, los vecinos me mandaban a hacer mandado. Ven, hazme un mandado, ven, cómprame esto al colmado, qué sé yo qué. Cuando me daban dinero por el mandado, yo le decía que no. Entonces yo le decía, no me dé dinero porque yo le estoy haciendo un favor. Ahora, el día que usted no tenga para darme, no va a querer mandarme a los mandados, al colmado. Entonces, mejor no me dé, yo lo voy a seguir haciendo todos los mandados que usted quiere. Entonces, los muchachos hoy en día tienen que ganarse el cariño de los vecinos, porque hay veces que hay niños que son necios. Entonces, los vecinos lo que hacen es que le cogen odio. Entonces, lo ven haciendo cualquier cosa, ve que le va a pasar algo y lo que dicen, ojalá le pase algo al muchacho del demonio que tiene unos altos. Entonces, contéstenos la pregunta, porque una realidad lo que dice Newton, pero entonces, ¿cuál es la forma moderna, actual, en la que uno debería corregir al niño y tener un efecto positivo? Sí, déjame aprovechar la oportunidad, Alexis, mandarle un saludito a este fiel televidente, a Cocó de aquí de Sarmiento y a su mamá Yolanda, mi cuñada. También a Calvito de Barrio Blanco y este fiel televidente que es Jesús Polanco de la Iglesia Tercera, ese varón de Dios. Alexis, mira, hay un efecto de moldeo. Mira, al niño lo que más le gusta, el juguete, el juego, una cosa que más le guste, el modo de castigarlo a él con esto es, tú hiciste algo malo, te voy a castigar. Tú, por ejemplo, tienes un PlayStation, tú, por ejemplo, vas al Play, no voy a permitir que tú vayas al Play porque hiciste esto malo. No voy a permitir que tú juegues porque hiciste esto malo. O sea, cambiar el maltrato que se usaba antes, el abuso físico, que trabajaba mental y psicológicamente, a moldearlo a una clase de castigo, pero de esta manera, aislando de la cosa que más le guste. Así tú no contribuyes con el maltrato físico y emocional del niño. Bueno. Bien, estamos recibiendo informaciones de amigos televidentes que dicen que todavía hay que darle su fuetazo por los pies. Me dice mi amiga Leila que todavía hay que darle su fuetazo por los pies. Sí. Creo que hasta cierta edad todavía uno puede
cuando hacen algo terrible en la casa, darle su fuetazo, pero eso hay que controlarlo. Exacto, no en exceso, no en exceso. Porque ya en exceso, estamos en otro tiempo. En exceso se convierte en un abuso. La mejor educación es ya quitándole los muñequitos y lo que ellos más les gusta. El celular, porque los carajitos ahora usan celulares. La tablet. Bueno, señores, nos vemos mañana en un programa más. Si mañana le permite, un super programa. Francis, gracias por estar presente con nosotros. ¿Y cuántos pantalones ha matado ese saco? Oh, Dios, nos vamos. Oh, padre. La Escalera TV Show. La Escalera TV Show.